¿Qué dice la legislación y hacia dónde va la legislación en materia de drones? Pues para esto hemos invitado al próximo ponente, Roberto Gándara, que es de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Le damos la bienvenida. Que hay? Buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, pues después de ver todas las posibilidades que tienen los drones... Un momento, voy a coger esto aquí... Eh, pues vamos a ver ahora los requisitos que pide la legislación para poder operarlos con seguridad. Eh, esto, lo primero, indicar que el, el término convencional, el término coloquial es drone, pero nosotros lo llamamos RPAs, que es sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto. Y sistemas porque no es solo lo que vuela, sino la, la estación de control, el el enlace de datos, la plataforma de lanzamiento o los medios de comunicación entre el piloto y el operador de cámara, por ejemplo. Vale. Eh, los puntos que vamos a ver son los datos principales del sector, los riesgos y amenazas que, que plantean los drones y por, lo, y, y, y por lo que es preciso regularlos, eh, el marco regulatorio actual. Eh, esto es la utilización de los drones de forma recreativa, no, no profesional ni comercial. Y el proyecto de Real Decreto que hay ahora en, en aprobación lleva ya bastantes meses yendo de un ministerio para otro y esperamos que, que en pocos meses ya lo tengamos eh, a disposición para poder ampliar el, el tipo de actividades. Ahora mismo estos son datos de hace 15 días. Tenemos casi 1.400 operadores de, de drones de menos de 25 kilos y la principal actividad es fotografía y filmaciones aéreas. Eh, como sobre ciudades no se puede volar, ahora mismo la mayoría de las cosas son o tomar fotografías de parques naturales o de, o de temas agrícolas para... para esto, imágenes termográficas o, o para topografía, como nos han contado. Eh, esos 1.400 operadores tienen 2.160 aeronaves y el 70% de ellas son de un fabricante chino que es de JI. Hay fabricantes españoles también, pero vamos, el que se lleva la palma son, son los Phantom de kilo y medio de, de JI, eh, que valen ahora 1.000, pues, 1.500 euros. Eh, estos operadores tienen, eh, estos dos de alta, 1.785 pilotos. Ahora mismo está creciendo más o menos el sector a 100 operadores al mes. O sea, que está experimentando un crecimiento bastante fuerte. Aún así, Francia, Reino Unido y Estados Unidos tienen una densidad de operadores por habitante bastante mayor que la nuestra. Vale. Eh, las principales actividades que se desarrollan con. Ahora mismo con los RPAs. La principal, como ya he comentado, es la fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos. Hay otras otras cuatro principales después de esta, que es investigación y reconocimiento eh, es instrumental. Que con, con las cámaras termográficas, por ejemplo. Eh, la observación y vigilancia. Eh, en, en perímetros muy grandes en el campo para hacer, para hacer esto, tantas de vigilancia de que no haya habido ninguna modificación ni haya ocurrido nada, eh, ninguna perturbación de la situación anterior. Eh, actividades de investigación y desarrollo hay muchas. Hay, hay bastantes fabricantes en España que están, que están desarrollando la tecnología. Eh, luego, eh, tanto bomberos como policía se están habilitando como de distintas comunidades, se están habilitando como operadores y tenemos un 10% de operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento. Publicidad aérea, declaran muchos, pero yo creo que, sé que prácticamente no se está haciendo nada. Y algo de tratamientos fitosanitarios. Hay, hay drones a partir de 8 kilos que ya pueden llevar sus, sus pesticidas y tal, aunque por medio ambiente está muy restringido cuando se puede hacer esto. Vale. Eh, dentro de los riesgos y amenazas que hacen necesaria una legislación están los daños a personas y bienes. L las amenazas a otras aeronaves, a otros usuarios del espacio aéreo o a parapentistas, por ejemplo, los temas de privacidad y los actos ilícitos, por ejemplo, terrorismo. Eh, en los daños a personas y bienes, pongo unos ejemplos de cosas que han pasado. Eh, un dron que perdió el control eh, le cayó en la cabeza a una mujer en Sestoa y le tuvieron que dar 80 puntos de sutura. Luego en Navarra un dron colisionó con un coche. Eh, en la Autovía de Leizarán. O sea, son cosas que los drones son un tema muy serio y pueden, pueden causar eh, problemas no solo a otras aeronaves, sino a, a las personas que haya por la zona sobre vuelo. Eh, dentro de las amenazas a otros usuarios he puesto imágenes de accidentes causados por aves. Eh, un dron es igual o más peligroso que un ave y pues aviones que tienen que hacer amerizajes de emergencia motores destrozados o este helicóptero que bueno que se salvó de milagro eh, ya están ocurriendo incidentes eh, en el aeropuerto de París Charles de Gaulle hubo un, una habitación de un dron in extremis eh, en Bélgica también ha habido problemas eh, en, en País Vasco, hace poco tuvimos unos avistamientos en el aeropuerto de Bilbao. Eh, en Polonia también, en todo el mundo está habiendo ya problemas. Y, y, y en España recientemente han ocurrido tres o cuatro sucesos famosos que, que ya están levantando todas las alarmas. Porque, bueno, si un, un, un choque con un avión que pierda el control, pueden ser 300 personas muertas sin problema. Vale, el tema de privacidad en Estados Unidos está mucho más avanzado, en Europa se está empezando a mirar una legislación para ello, ahora tenemos la ley de protección de datos que no, ha, no habla mucho de drones, no habla nada, así que bueno, ahora hay códigos éticos que tienen los periodistas y tal y está habiendo muchos problemas con los paparazzi porque es una herramienta muy versátil, eh, hay drones muy pequeños que se están desarrollando y llevas una cámara de alta resolución donde quieras y ya no hay vallas y no hay nada. Entonces, bueno, esto es un aspecto a desarrollar que en la actualmente legislativamente está poco desarrollado. Y luego tenemos ya los actos ilícitos. Eh, aquí, a, aquí pongo el, el dron que aterrizó en, en casa del primer ministro japonés con material radioactivo me imagino en modo protesta por lo de, por lo de Fukushima. Eh, se pueden hackear drones, eh, esto de la policía, por ejemplo, y es importante el enlace de datos que esté protegido y que la controladora tenga también una, eh, una fuerte protección. El tema de la seguridad que, que se hablaba al principio de, de la jornada de hoy es muy importante. Ha habido pasos de drogas entre México y Estados Unidos y en la zarzuela en la Casa Real han estado sobrevolando por allí, o sea que ahora mismo es un problema creciente porque cada vez hay más. Las ventas anuales son millones de unidades al año y es un aspecto que va a haber que inventar nueva tecnología para controlarlo. Ahora en Holanda estaban estaban entrenando estos águilas para cazar drones. Hay drones que lanzan redes. En eh, ¿cómo era en, en algunos estados de Estados Unidos hay servicios con, que les disparan, que los bajan a tiros. En Europa la idea no es hacerlo así, porque eso es bastante peligroso. Y bueno, se está intentando desarrollar los medios electrónicos. La, hay también las geovallas que están intentando hacer alguna manera de que, de que inhiba el funcionamiento de la controladora cuando pasas por una determinada zona, pero bueno, es, es complicado. Eh, ahora mismo, hasta 2014, no había ninguna regulación. Y se empezaron a explotó el tema de los drones, empezaron a, hacer, a venderse un montón, empezaron a hacerse operaciones, empezó a haber algunos incidentes, y en abril del 2014 se publicó una una circular que que, el, que tiró al suelo los drones de uso profesional. Rápidamente se puso la ley 18 2014 de medidas excepcionales para el crecimiento, de medidas de emergencia y tal, de excepción para el crecimiento. Eh, como toda legislación que se hace por una necesidad apremiante, pues bueno, es una legislación muy restrictiva. Eh, estamos ahora en desarrollo de un real decreto que lleva un año ahí ya dando vueltas y a ver si, a ver si ya se forma un nuevo gobierno y tenemos real decreto, pero os voy a contar ahora primero la legislación actual. Eh, los antecedentes legislativos son el, el reglamento 216 de 2008 de la Unión Europea, eh, estableció que, el, que los distintos Estados miembros tenían competencia en regular los drones con, con masa no superior a 150 kilos y, e independiente de la masa, los de defensa, aduanas, policía, contra incendios, guardacostas y similares. Eso se plasmó en España en un Real Decreto Ley 8 2014, que luego ya se fijó en la Ley 18 2014. Son, son iguales. Eh, son dos artículos, son seis páginas de ley. Es una ley muy sencilla, restrictiva, pero sencilla al menos. Eh, los aspectos que trata son la modificación de la Ley de Navegación Aérea, que es la que, la que está en vigor desde 1948, es la que regula los aspectos principales de todo el tema aéreo en España. Eh, estableció los distintos ámbitos de aplicación y los requisitos que tenían aeronaves, operación y pilotos. Eh, se amplía la definición de aeronave y aparte de la definición antigua se incluye eh, las aeronaves pilotadas por, por control remoto y es cualquier aparato que, se mantenga, eh, que pueda sustentarse en la atmósfera eh, por reacciones que no sean contra la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el, el Overcraft que ahora se ve muy poco, hace 20 años se hablaba más de él, eso no es una aeronave. Vale. Ahí desde tamaño del dedo de un pulgar, estos ya con sus, sus cámaras y sensores, este es el típico Phantom, que es el que tiene la mayoría de los operadores, con una cámara para grabar con altísima resolución, muy versátil, y el Intruder Yankee, que es el, bueno, el que más sale en las noticias y tal por, por los usos cuestionados. Eh, bueno, la, la modificación principal a la, a la ley de navegación aérea, el aspecto más nuevo, es que se autoriza en el ámbito de la aeronáutica a la comunicación previa y declaración responsable. Es decir, se ha estimado que hasta 25 kilos, para fomentar el crecimiento del sector, no hacía falta autorización expresa para operar de, por parte de Aesa, por parte de, de la administración sino que se tenía que entregar unos formularios firmando una serie de ítems donde se declaraba responsabilidad uh, ante todos los aspectos que pudieran ocurrir una serie de documentación anexa para soportar esa declaración estudios de seguridad manuales de operaciones de mantenimiento y entregando esa documentación a los cinco días se emite un sello de, se devuelve el documento habilitante con un sello de esa y se puede operar indefinidamente sin preguntarnos. En ese aspecto, la ley permite pocas cosas, pero las cosas que permite, muy flexible en el sentido de que no hay que consultar nada, ya con los conocimientos que uno tiene de piloto y su propia documentación, puede operar donde considere que, que la legislación le autoriza y, y con las medidas de seguridad que entienda que cumplen con, con lo que ha declarado que va a hacer. Por supuesto, la inexactitud, falsedad u omisión eh, supone la imposibilidad de continuar. Y cuando lo detectamos porque hacemos auditorías, una cosa es que sea declarativo y otra cosa es que no auditemos, eh, están las sanciones. Para los operadores, cuando uno ya es empresa, eh, van de la leve de 4.500 euros hasta 300.000 euros, depende de la gravedad. Vale, el artículo 50 de la ley. Eh, Eh, establece que las operaciones que se pueden realizar son con aeronaves hasta 150 kilos y las superiores de 150 para actividades de Estado. El, esto, los trabajos que ahora se están reflejando son fotografía y filmaciones, observación y vigilancia, tratamientos aéreos, investigación y reconocimiento instrumental, publicidad aérea, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento y bueno, se pueden añadir más. Y luego, aparte de los trabajos de operación normal, hay definidos unos vuelos especiales que son para demostraciones en grupos cerrados, para, para hacer vuelos de prueba a los fabricantes y para programas de investigación. Eh, y lo fundamental es que el operador es, en todo caso, el responsable de la aeronave y de la operación y de los daños causados por la operación o la aeronave. Es decir, esto es declarativo y en caso de que ocurra algo. Eh, me preguntan mucho eh, eh, cuando me llaman Estoy, si vuelo en un río y hay unos pescadores, eh, ¿cuánto me puedo acercar? No, usted lo tiene que determinar y desde luego si le da al pescador es que no estaba lo bastante cerca, no estaba lo bastante lejos. ¿Vale? Entonces, lo malo y lo bueno del declarativo. No. Eh, sí. Eh, de los requisitos de las aeronaves es muy sencillo. Es, no hay para las de menos de 25 kilos no tienen que cumplir ninguna legislación especial. Simplemente tienen que llevar una placa de identificación que de forma que se pueda llamar al operador, venga el, el código del dron, el operador, el nombre y un contacto. Eh, y luego, para más de 25 kilos, ya se pone más seria la cosa. Ya es autorización, ya no es una declaración responsable. Ahí tiene que estar matriculada como cualquier otra aeronave y con un certificado de aeronavegabilidad. Es decir, tiene que pasar una serie de tests, requisitos, pruebas y chequeos antes de permitir que eso vuele. Por AESA. Eh, luego, eh, el punto fundamental, que es el, lo primero que miramos cuando viene una solicitud de habilitación, es el seguro. Tiene que estar asegurado por, por el ramo de vehículos aéreos, eh, poniendo marca, modelo, número de serie, poniendo el operador e, importante, las actividades que se declaran. Vale. Eh, y ahora voy ya con la parte restrictiva de la ley, que es por lo que todos los operadores se quejan, con, con razón, pero bueno, ahora en el, una primera ley que se hizo no era posible abrir más el campo con seguridad. Tienen que ser de día las operaciones en condiciones meteorológicas visuales, que es eh, una visibilidad mayor de ocho kilómetros y sin nubes. La, la, la condición meteorológica visual al nivel hasta el que pueden volar. Eh, tiene que ser siempre fuera de aglomeraciones de edificios, de ciudades, pueblos y fuera de reuniones de personas. No se puede volar eh, encima de un conjunto histórico de un castillo ni sobre unos pescadores en un estanque, en un embalse. No se puede volar. Eh, hay que volar a, a distancia de ellos. La altura máxima son 120 metros. A partir, de, a partir de esa altura ya empieza la zona donde pueden operar otro tipo de aeronaves, así que se restringe a esa altura. Eh, perdón, donde, operar, donde operan habitualmente. Eh, luego, las, hay dos tipos de operaciones que son las visuales: eh, Visual Line of Sight, que es dentro del alcance visual del piloto, tiene que estar viéndose la aeronave y como máximo 500 metros. Y se permite como excepción las más allá del alcance visual, las Beyond, eh, con, con los sistemas que hay ahora de, de piloto remoto, que en la tablet ves lo que está viendo él, ves como si estuvieras pilotando el RPA, eh, para menos de dos kilos. Y siempre solicitando un NOTAM, que es una comunicación a, a en aire al gestor del espacio aéreo en España. Eh, de forma que se avise en esa notificación eh, al resto de operadores del espacio aéreo que hay allí un RPA que está volando, sin, que está volando más allá del, del alcance visual. Vale. El requisito fundamental y el que está cortando la mayoría de los trabajos eh, fuera de ciudades es que tiene que ser en espacio aéreo no controlado. En España tenemos 54 aeropuertos, hay muchas zonas controladas, tenemos además otras bases aéreas. Eh, eh, por ejemplo, en, en la provincia de Bilbao el 50% de la superficie es espacio aéreo controlado hasta la superficie. Eh, luego hay otros espacios aéreos que son a partir de mil metros, pues que como los drones son hasta 120, se puede volar. Hay un... Hay unas cartas en la web de NAIRE donde cada zona describe eh, están, qué zona se puede y qué no. Y un aspecto muy importante, y es el que está causando más alarma social ahora, que es la distancia mínima de 8 kilómetros a cualquier aeropuerto, helipuerto, aeródromo, cual, cualquier instalación de despego o aterrizaje: 8 kilómetros. Y 15, si es más allá del alcance visual. Y el aeropuerto tiene procedimiento instrumental, que hay aviones que aterrizan en instrumental incluso, aunque el piloto tuviera la, la cabina tapiada. Eh, es, se permite que si se coordina con el aeropuerto, se puede volar incluso en el aeropuerto. Eh, los espacios aéreos eh, tienen, están categorizados desde el más restrictivo, el A, hasta el F y el G, que son los no controlados. Solo cuando se ve en la carta, que es F y G, solo en esa zona, a esas alturas, porque hay espacios controlados, por ejemplo E, a partir de 150 metros hasta 120, como se puede volar hasta 120, en esa zona sí que se podría volar. Vale, aquí tenemos el ejemplo de Bilbao, pues que la zona, a ver, aquí podía, así, toda esta zona es el CTR del aeropuerto y aquí tenemos D hasta surface. O sea, hasta el suelo, aquí tenemos D, hasta Surface, el ATZ a esta zona y el CDR. Entonces, en es, toda esta zona en Bilbao no se puede volar. Y en esta zona es era controlado, pero eh, hasta. hasta mil pies. Hasta. Eh, sí, hasta mil pies, hasta 300 metros. Aquí, 9500 pies, son eh, mil metros, también se podía volar. O sea, hay que. El piloto tiene que mirar las cartas para, para ver si puede volar o no. Vale, eh, para ya las, los RPAs que son de 25 a 150 y los superiores a 150 para aeronaves de Estado, se requiere un certificado de aeronavegabilidad que especificará en qué condiciones se puede volar y las limitaciones que establece eh, dicho certificado para operar. Se tiene que matricular y lo, las operaciones necesitan autorización expresa de AESA. Ya no es declarativo. Ya, pues voy a hacer este tipo de operación en este tipo de zonas. Venga, autorizado o no autorizado, después de, del examen de la situación. Y los pilotos, está más restringido, tiene que ser titular de cualquier licencia de piloto, no hace falta que la tenga, sino vale también demostrar de forma fehaciente los conocimientos teóricos. Por ejemplo, los resultados de los exámenes. Una escuela de pilotos eh, oficial con el certificado de haber pasado los conocimientos teóricos, eso vale. vale a estas cosas tan restrictivas, está claro que para aeronaves de Estado, que es emergencia, salvamento, policía, eh, eh, era necesario abrirlas y se puso el artículo 50.8, que eh, un operador habilitado eh, actuando responsablemente siempre que una emergencia se esté dando, no vale para entrenarse, y si se lo requiere la autoridad responsable, eh, manteniendo las, eh, el vuelo con seguridad, es decir, no vale ya no miro nada, sino siguiendo los procedimientos habituales de análisis de riesgos, puede saltarse la legislación operar de noche sobre edificaciones sobre personas o lo que haga falta. vale. Eh, ahora ya pasamos bueno, a, la, a la parte que, que ya interesaría para hacerse operador, para primero hacerse piloto y luego hacerse operador o trabajar para un operador. es para mayores de edad? Bueno bueno, simplemente tener 18 años, no, no como otras cosas que se exige 25 para otro tipo de, de situaciones, eh, hay que tener un certificado médico para menos de 25 de aeronave ligera o para menos y más de 25 de clase 2, que ya exige estar un poco más en forma y con más capacidades visuales, etcétera. y tiene que ser un certificado médico otorgado por un centro médico autorizado o un médico autorizado. Hay un montón por toda España. Hay una lista en la web de AESA donde vienen todos estos, estos eh, centros médicos. Y se exige, por un lado, conocimientos teóricos, cualquier licencia de piloto, o eh, para cuando es menos de 25 kilos, un curso básico para visual, que son 50 horas de curso, o un avanzado, que son 10 horas más, que permite ya más allá del alcance visual. Eh, un. Eh, esto, los ponentes anteriores han comentado el tema de las ATOS, de las de, organizaciones de formación aprobadas. Esto se hizo así porque cuando se regula, se tiene que regular in extremis, pues tienes ya unas organizaciones que dan formación a pilotos, pues dices, oye, pues eh, las que pueden dar drones tienen que ser estas. Por supuesto, con la habilitación para drones se les exige que entreguen un manual de formación, los currículum de los formadores, el programa, las preguntas tipo del examen, etcétera, y las maniobras de prácticas. Pero se restringió de esa manera para garantizar que las escuelas que lo dieran estuvieran ya controladas previamente por AESA. Se está intentando, hay, claro, hay muchas opiniones a favor y en contra, en la nueva legislación abrir un poco esto. Pero bueno, ya veremos cómo se abre. Es, es difícil, el, el deseo de muchos operadores y, y, y formadores que dan con drones es que una escuela de drones pueda, dar, eh, pueda ser de drones solo, no tenga por qué dar ultraligeros. Bueno, ya se verá si los distintos ministerios, Defensa, Medio Ambiente, Fomento, las distintas. Eh, estas asociaciones al final llegan a un entendimiento para hacer esto o no. Ahora mismo no parece que vaya muy por ahí la cosa. Eh, luego, eh, aparte de los conocimientos teóricos, se exige eh, unos conocimientos prácticos de la aeronave específica. Nosotros cuando nos llega la información... Miramos que si va a operar con un eh, con un Phantom 4 tenga la formación en el Phantom 4, en el certificado. Y claro, es muy restrictivo esto. No es necesario el Phantom 4 tener el título correcto, el título concreto de la aeronave. Hay unos criterios en un material guía que tenemos en la web que permite. Eh, determinar si la aeronave que vuelas es similar a la que tienes el certificado en pesos, en velocidades, en sistemas de control, etcétera. Unos criterios muy básicos. Se presenta una tablita comparativa justificando similitud y vale, valdría el certificado para otro tipo de aeronave. Estos cursos ya se abrió más la mano. Porque claro, es un curso práctico que no tiene sentido que solo pueda llevarse en, en estas escuelas, porque, por ejemplo, los fabricantes son los que más conocen su aeronave. Entonces, se eh, lo puede dar habilitándose y presentando el manual de formación, currículum de formadores, etcétera, y toda la documentación anexa. Eh, los fabricantes, organizaciones autorizadas por ellos. Eh, Operadores eh, habilitados para una aeronave concreta pueden formar a sus pilotos, no a gente que no sea sus pilotos. Esto es un, pro un problema que tenemos muy frecuentemente, que nos llegan certificados gente que se hace operador y presenta un certificado de otro operador. Eso no se puede hacer. O las Atos, como antes. En la web hay una lista de atos, con que hay por toda España un montón, con un montón de... Eh, con todos los cursos, tanto teóricos como prácticos, que dan. Y ahora pasamos ya a, bueno, si algún, si algún alumno eh, está con los que ustedes trabajan quiere hacerse operador, eh, primero tiene que hacerse piloto y luego a continuación el procedimiento para hacerse operador es muy sencillo, es primero solicitar unos vuelos de prueba con una con un formulario que hay que pone los datos eh, de, representante, de representante, los datos de la empresa, las aeronaves, los pilotos, certificados que tiene y, eh, el, eh, y especifica que si quiere hacer vuelos de demostración o quiere hacer unos vuelos de prueba para luego operar y tiene que entregar una serie de documentos que están descritos en la web, hay una serie de material guía donde cada documento que pone aquí Está, está especificado qué tiene que contener caracterización de la aeronave y del sistema un estudio aeronáutico de seguridad de análisis de riesgos y medidas mitigadoras pues que se quede sin batería en medio que se desconecte la batería pues qué cuál es la medida de seguridad pues como puede caer a plomo eh, a tener un perímetro concreto de zona y que la trayectoria que pueda tener eh, sea, aunque pierda batería y caiga de repente, eh, la distancia a la que caiga sea tal que mi perímetro de seguridad lo cubre. Eh, si pierde la conexión del de enlace de radio, que tengo una vuelta en automático. Estos, todos los drones ya medianamente eh, buenos lo hacen y cuando el sistema detecta que ha perdido señal, hay una vuelta establecida que por ejemplo aunque estés a 10 metros te sube a 50 metros vuelve en línea recta donde estabas y aterriza pues ese tipo de en el estudio cubre la se cubre los distintos fallos que puede haber y la forma de evitar los daños que podrían producir los certificados de pilotos teóricos prácticos y médicos eh, y luego unos perfiles de vuelo con qué tipo de operaciones se van a hacer y qué se va a hacer para que garantizar la seguridad a las personas. Eh, esto es un documento muy sencillo que es más que nada declarativo de, de la intención que se tiene de seguridad el, el tema de las, de las condiciones y limitaciones. Eh, y una vez eh, esto se esperan cinco días solo, eh, se recibe el, el apéndice sellado por, por AESA. Y se pasa ya a la siguiente fase, que es hacer, bueno, se hacen los vuelos de prueba, se documentan y se pasa ya a solicitar la habilitación como operador. Muchos operadores solicitan todas las operaciones. Eso les da muchas cartas para que les inspeccionemos. Pero claro, uno dice que va a hacer eh, operaciones de búsqueda y salvamento, es algo muy delicado. Pues en cuanto entra, botón rojo. Entonces, eh, no tiene sentido, si uno está empezando, de decir que va a hacer todo. Se pueden Estos modelos, el apéndice A1 que pone aquí, eh, cuando se modifica algo, se vuelve a entregar un nuevo apéndice, se esperan cinco días y se, se puede añadir una opera Bueno, se tiene que hacer un vuelo de prueba primero para la nueva operación y luego hacer los vuelos y otros cinco días y hacer el, el apéndice nuevo A1 añadiendo la nueva operación. Es decir, es muy sencillo, es declarativo y no tiene sentido pretender hacer todo de primeras. En, es un en proceso muy ágil y se tiene que rectificar la documentación si ya se ha preparado bien de primeras. No hace falta hacer rectificaciones muy grandes para ir añadiendo trabajos conforme nos, conforme nos vamos viendo seguros. Eh, bueno, el, el, aparte del apéndice A1, que ya ese apéndice con el sello es lo que determinaría si alguna autoridad pide usted qué está haciendo aquí. Pues se entrega el apéndice A1, se enseña con el sello de AESA y eso es lo que le habilita como operador. Eh, se tiene que entregar, aparte de eso, un manual de operaciones donde describa cómo se autorizan las operaciones, las responsabilidades de cada miembro del equipo, eh, los procedimientos de emergencia que se tienen, las listas de chequeo que comentaba el anterior ponente, que son muy importantes. Ahí se describen y se anexan. Eh, luego, aparte, hay un estudio de seguridad. Que establece riesgos y medidas mitigadoras de las operaciones ya concretas que vamos a hacer, el informe de haber hecho los vuelos de prueba firmado y por el piloto que los ha hecho y un programa de mantenimiento donde se explica que se le va a hacer a la aeronave para mantenerla siempre en buenas condiciones. Una vez hecho esto, con estas condiciones del apéndice 1 que se han declarado, se puede operar por tiempo indefinido en todo el territorio nacional. O sea, que en ese aspecto, la ley es muy permisiva. Eh, muchas veces la gente no quiere hacerse operador o quiere primero empezar probando y tanteando y se pueden utilizar los drones de, de forma recreativa. Eh, el aeromodelismo existe desde hace muchos años, la legislación lo que les aplica ahora mismo es muy similar. Y, Básicamente, tanto un dron como un aeromodelo es una aeronave, está sujeta a las reglas del aire y la regla básica es que no se puede conducir de forma negligente ni temeraria de modo que ponga en peligro la vida o propiedades. Es decir, no vale, no, yo es que estaba jugando. No, es una aeronave y, y, y tiene unos peligros. Incluso de forma recreativa, uno es responsable legalmente de lo que está haciendo. En la web hay. Hay información sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer como, como hobby. Eh, siempre tenerlo a la vista y a, a menos de 120 metros de altura. No hace falta ser piloto, pero se debe saber volar con seguridad. No vale haber hecho una pifia y decir, no, yo es que no sé usar esto. Eh, solo se pueden volar los drones eh, en zonas adecuadas para ello, en las zonas de aeromodelismo, zonas despobladas, etc. Eh, y los daños que cause, esto es responsabilidad del que lo maneja. Si has hecho alguna pifia, es tu culpa. Vale. Eh, cosas, puntos principales que no se pueden hacer: prohibido volarlo en, en zonas urbanas, ni aglomeraciones de ningún tipo de, de personas en playas, parca, eh, parques, bodas, ni nada de eso. No se pueden volar de noche. No se pueden volar cerca de aeropuertos, aeródromos, helipuertos, ni ninguna instalación eh, similar. Eh, y luego eh, no se puede volar donde se estén realizando otras actividades aéreas. No es yo también tengo derecho a estar. No, si ya se están realizando otras cosas, no se puede volar en esa zona. Por ejemplo, las, las zonas de parapente, de paracaidismo, eh, etcétera. Y lo, la idea básica es que no se pueden poner en peligro a terceros. Vale. Eh, esta legislación, como hemos comentado, es muy restrictiva y se lleva ya desde hace un año trabajando en un nuevo Real Decreto que permita abrir el sector para permitir todas las operaciones que nos han estado contando los ponentes anteriores, ya no solo en, en el campo, por así decir, sino en ciudad y de noche y en, en entornos más peligrosos. Vale. Eh, en el, bueno, las cosas que voy a contar son más o menos como está ahora. Siempre puede haber cambios de último momento que alguien diga, pues el ministerio de lo que sea, diga no, esto no se puede hacer y en la versión final esto no salga. Pero bueno, parece que por aquí vamos. Eh, se incluyen las operaciones visuales extendidas, es decir, que podrá estar el piloto en una cabina eh, y el que de verdad está viendo el dron sea un observador que está en un pico montañoso para una observación para un trabajo de por ejemplo inspección de, de una infraestructura que, de montaña que cruza una línea eléctrica o algo así no tiene por qué estar el operador no tendrá por qué estar el operador viendo físicamente el dron. Eh, esto independientemente de las operaciones más allá del alcance visual, que son más restrictivas. Esto es un intermedio. Permitirá casi operar como el VLOS, pero con más versatilidad. En la operación en visual, no en extendida, solo visual, se va a permitir en aglomeraciones en ciudades, pueblos o en, con reuniones de personas. Eh, los drones tendrán que tener menos de 10 kilos de peso. Y se establecerán requisitos en caso de un riesgo de caída. Por ejemplo, hay drones que están desarrollando ya airbags o paracaídas. Pues exigirá que tenga algún medio para, oye, qué pasa si se desconecta la batería y esto se cae a plomo. Pues están ya en, ya hay modelos que lo implementan. Vale, eh, la distancia ya no serán 500 metros, sino que será 100 metros. La altura será la misma y lo que determinará la altura máxima será el obstáculo más alto a, en un radio de 600 metros. Ahora mismo, eh, depende de dónde se esté, como es 120 metros, depende de, de la posición que se esté, esos 120 metros en absoluto eh, varía la cota absoluta. Vale, entonces, luego, eh, el vuelo, en, por ejemplo, para inspeccionar un edificio se podrá volar en zonas acotadas. Zonas cerradas, que bueno, pues vamos a hacer una inspección para ver grietas en esta fachada de muro cortina de cristal, pues se podrán hacer ese tipo de cosas acotando la zona de vuelo. O en zonas no acotadas, pero manteniendo una distancia de seguridad de 150 metros respecto a edificios u otro tipo de estructuras y 50 metros respecto a personas. Y este punto ya es el punto bueno que no estén bajo el control del operador. Se abrirá la vía, luego habrá que ver cómo se interpreta que gente bajo el control del operador podrá estar debajo. Ya se verá en el futuro qué significa esto. Eh, y se tendrá que tener para cada operación, no valdrá ya me he habilitado o me han autorizado para hacer este tipo de operaciones, puedo operar ya siempre. Para cada operación concreta habrá que presentar un estudio de seguridad específico y se requerirá la previa autorización de AESA para realizar esa operación. Luego, en operaciones más allá del alcance visual, se permitirá con aeronaves de más de dos kilos, pero te, deberán llevar eh, sistemas de detección y evitación, como llevan, la, como llevan muchos aviones, eh, y si no lo llevan, se tendrá que pedir a en aire segregación del espacio aéreo para hacer, por ejemplo, una inspección de una línea eléctrica. Eh, se tendrá que entregar un estudio de seguridad específico también y aprobación por AESA. También se plantean operaciones en espacio aéreo controlado. Ya los requisitos de formación de personal y de los equipos van a ser más fuertes. Eh, el estudio de seguridad se tendrá que, no solo tendrá que estar aprobado por AESA, sino que tendrá que estar coordinado con el proveedor de servicios, con los controladores de, de, o de torre del aeropuerto. O del, o del centro de control de, de la zona de espacio aéreo, eh, con su aprobación también previa a cada operación. Y también, por último, que, que se ha comentado antes, las operaciones nocturnas. También su estudio de seguridad específico y las aeronaves deberán llevar luces de navegación. Los aviones llevan unas luces que permiten a otro avión, a otro operador, a otra aeronave. Poder de, determinar si está viniendo hacia nosotros, se está alejando, si está arriba o si está abajo de nosotros. Bueno, perdón, si, si está acercándose, alejándose y por las luces son distintas de, de izquierda y de derecha. Vale, eh, bueno, pues eh, Euskari Casco por su atención. Eh, la página web de AESA viene todo el material guía que he comentado. Están todos los, todos los documentos y todos los, todos los formatos que explican cómo hacer un manual, cómo hacer un estudio, cómo hacer una caracterización. Y ante cualquier duda eh, tenemos un buzón de sugerencias que bueno lo respondemos con bastante agilidad, que es drones.puntaes@seguridadaerea.es. Y luego también en la página web hay un, un teléfono que también tenemos de 11 a 2, tenemos, atendemos consultas. Y bueno, pues nada, les, eh, eh, como les he comentado, hay 100 operadores mensuales. Eh, los ponentes anteriores también han comentado que esto está en crecimiento y no como solo ser operador de dron, pero como actividad complementaria. Creo que como herramienta para desarrollar otros objetivos, igual que los otros ponentes, considero que es un, vamos, una revolución. No es Internet, pero bueno, creo que es una revolución muy fuerte en la tecnología. Muchas gracias.